Ya en plena campaña hacia las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump, sabíamos, ¿no?, que iba a empezar a apuntar a posibles adversarios para que se haga sentir en la Unión Americana la fortaleza de sus políticas públicas. Y claro, en Pensilvania, Donald Trump arremete e insiste en México y dice que está cumpliendo con su promesa de campaña, que fue en el 2016, de que México pagaría por el muro en la frontera común. Dice, México lo entiende porque hasta tiene soldados, miles, protegiéndonos. Y lo están pagando ellos, dinero de ellos, recursos de ellos. Y nosotros aquí recibimos los beneficios, dice Donald Trump. And I say it respectfully to Mexico, but they will be paying for the wall. They understand that. They just don't want to write it, and that's okay, too. Because Mexico has treated us very well. Right now, they have 27,000 Mexican soldiers on our border guarding us from people coming in illegally. Sí, él dice, lo voy a decir con mucho respeto, pero pues no lo quiero escribir, pero sí por lo menos que ustedes lo sepan, que México entiende cuál es el problema. Hay 27 mil soldados mexicanos que están cuidándonos para que no se cuelen los ilegales que vendrían a afectarnos a nosotros en nuestra sociedad. Ellos lo hacen y respetuosamente les digo, ellos están pagando por la contención y por el muro. Sobre las protestas en contra del racismo, Donald Trump reiteró que Joe Biden está buscando proteger a los terroristas domésticos. Reiteró que Estados Unidos conseguirá una vacuna segura y eficaz en un tiempo récord cuando habla de la pandemia. Biden's plan is to appease the domestic terrorists, and my plan is to arrest them and prosecute them. It really might even be delivered before the end of October. How do you like that? Wouldn't that be nice? Be nice. And you know why? Not because of the election. Be nice because we want to save people. Dice, el señor Biden quiere echar a andar a todos estos grupos terroristas para confrontarlos en la sociedad norteamericana. Mi plan es al revés. Mi plan es arrestarlos y perseguirlos donde quiera que se encuentren. Dice, realmente nosotros pienso que podremos tener la vacuna antes del mes de octubre. ¿Y cómo les gustaría esto? ¿Les gustaría mucho? Bueno, pues sí, sería extraordinario. Y no por la elección, sino porque lo que queremos es salvar vidas. Justamente está buscando esta solución al coronavirus por la elección. Pero dice que es para salvar vidas, que creo, con respectfully, creo que el presidente es lo que menos le importa. En Kenosha, esto en Wisconsin, Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, se reunió en privado con la familia de Jacob Blake, el afroamericano baleado por un policía blanco cuya agresión provocó durante días muchas protestas. Donald Trump no se entrevistó con Blake cuando visitó Kenosha a principios de la semana, pero sí se tomó algunas fotografías junto a negocios destruidos durante los disturbios raciales, haciendo ver que lo que sucedía en Kenosha era una expresión radicalizada de la sociedad norteamericana con grupos extremistas. Al menos 252 personas han sido arrestadas en movilizaciones en Kenosha, Wisconsin, desde que Jacob Blake fue baleado por la policía. Más de la mitad eran ajenas a el lugar, lo que pudiera pensarse que fueron importadas de otras partes para causar estos destrozos y este desánimo de la sociedad en Kenosha. 7 policías involucrados en la muerte por asfixia de Daniel Prude en marzo pasado en Rochester, en Nueva York, fueron suspendidos por la alcaldesa de la ciudad de Lovely, por la alcaldesa de la ciudad, es esta mujer Lovely Warren, quien dijo que fue engañada durante meses sobre las circunstancias del encuentro. Prude, afroamericano de 41 años, murió el 30 de marzo tras 7 días conectado a un soporte vital, luego de que agentes que lo encontraron corriendo desnudo por la calle le pusieron una capucha en la cabeza para evitar que escupiera y luego lo mantuvieron presionado durante 2 minutos hasta que dejó de respirar. Lo típico. Mr. Daniel Prude was failed by our police department, our mental health care system, our society, and he was failed by me. Dice, el señor Prude fue
victimado por el Departamento de Policía, y le da una vergüenza decirlo porque el Departamento de Policía depende de ella. Dice, nuestro sistema mental, nuestra sociedad y él, el Departamento de Policía, ha fallado. Y ha fallado por mi culpa. Porque yo, a lo largo del discurso, después dice que ella fue engañada cuando le dieron un reporte falso.